Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora a través del canal Vox Move. Soy Beto Díaz y quiero darles la bienvenida hoy a Palabras Más, pero antes en la recomendación, ya saben ustedes, activa tu día y potencia tu cerebro al 100% con Brand Ford. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de toda esta semana que ha sido bastante movida en el tema político y evidentemente por el presidente Gustavo Petro y pues miembros de su gobierno. Y para hablar de eso, para hablar cómo se están moviendo las elecciones regionales, nos acompaña hoy Edwin León. Edwin, bienvenido hoy a Palabras Más al canal Vox Move. Gracias, Beto. Muy amable siempre por la invitación. Agradezco a ti por siempre abrir estos espacios que nos permiten compartir opiniones, tener debates sobre la coyuntura política del país. Y bueno, aquí estamos agradeciéndote. Bueno, ¿cómo ve usted todo esto que vino o sucedió esta semana en el gobierno Petro? Los audios de Benedetti, sale una oposición un poco torpe, digo yo, Federico corriendo a poner una denuncia. Es decir, yo siento que hay bastante escándalo cuando han pasado cosas muy similares en el pasado y generalmente no pasa nada. Es tan así que ayer el presidente decía en su discurso en la calle que pues va a ternar su fiscal y evidentemente va a pasar lo mismo que pasó con Duque, que no pasó nada en investigaciones, no se avanzó bastante. Igual pasó en el gobierno de Santos con Odebrecht. Entonces, eso pasa. Yo creo que no va a pasar absolutamente nada. Creo que es más el espectáculo, más el show que dio el presidente Gustavo Petro. ¿Cuál cree usted y cuál es su impresión como analista suya, Edwin? Bueno, Beto, yo precisamente ahí es donde creo que está el meollo del asunto. Porque es que en campaña, Gustavo Petro lo que prometió es que esto no iba a volver a pasar. Y usted mencionaba ahorita, decía, pero es que esto siempre pasa y esto pasa. Claro, hemos normalizado la corrupción en el país, hemos normalizado que en la calle nos roben el celular, entonces ya no podamos sacarlo porque es que lo van a robar. Hemos normalizado lo que está mal. Y además, pues obviamente, como lo digo al principio, el presidente Petro le prometió, le juró a sus electores que esto ya no iba a volver a pasar, pero no solo esto, la corrupción, que no iba a haber más masacres, que no iba a haber más acuerdos con grandes políticos del país, con las grandes colectividades del país, y al contrario de lo que prometió, es lo que viene pasando. Entonces, yo sí creo, Beto, que hoy los políticos que tienen, digamos, o que están representando unas banderas de nuevas generaciones, de nuevas ideas, no pueden normalizarlo, Beto, y creo que hay que hacerlo. Entonces, no fue tal vez torpe, Beto, yo creo que hay que salir y defender los intereses, creo yo, hoy de la mayoría de los colombianos, porque muchos ya se han decepcionado, incluso haber votado por Gustavo Petro, y hoy están decepcionados de eso, y hay que tener unos líderes y unos voceros que vayan. En el caso de Fico, de Miguel Uribe, Turbay, de Polo Polo, que pusieron una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, básicamente para que podamos investigar a fondo y para que esto no pase más como un saludo a la bandera y ya. Yo creo que ellos, como líderes políticos que ya tienen hoy, ostentan pues su cargo como senadores y el otro como ex candidato a la presidencia, son los líderes de muchos ciudadanos, de millones de ciudadanos que también creemos en esa posición. Y por otro lado, creo que ahí es importante que los ciudadanos también despertemos. Es que no puede ser que justifiquemos que como en el pasado esto sucedía, entonces pues dejemos que esto pase otro poquito también para ellos. No, yo creo que es el momento de que salgamos a las calles, de que le exijamos al gobierno que prometió el cambio, que cumpla con lo que dijo, o que en caso tal, si no está preparado para gobernar como mencionaron que lo iban a hacer, pues haga un paso al costado, porque es que es muy fácil hacer campaña de manera populista, aprovechándose del sentimiento de la gente, aprovechándose de las necesidades de la gente en las regiones y demás, para prometerles un cambio que hoy es más bien una gran decepción. Pero ¿no cree usted que es mucho pedirle a un gobierno? Es decir, siempre todos, es decir, los presidentes generalmente han sido incompetentes y ninguno ha renunciado. Entonces, no es como una exageración pedirle al presidente Edwin, oiga, que renuncie. No pasó nada con, y volvemos a lo mismo, no pasó nada con Samper. Y pues yo creo que no va a pasar nada. El tal golpe blando que habla el presidente, me parece que, pues, a ver, si esto no es, esto no es Perú, esto no es Ecuador. Si en dado caso que ocurriera ese escenario, pues las líneas del poder pasaría a Francia y después de Francia tendría que asumir
su ministro que esté de su partido. En fin, si llegara a pasar, que no creo, que también parece que es una exageración, es más show, es más espectáculo, que realmente algo de fondo, y me parece más, y que entra a jugar la oposición, es decir, no sé, y es la impresión que yo tengo, Edwin, y es que la oposición está jugando a como, o está bailando como lo quiere poner a bailar el gobierno. No veo una oposición un poco más inteligente. Entonces pasa esto, salen corriendo, lo que le digo, y hoy usted ahora dice, no, que renuncie el presidente si le quedó grande bueno, esto. Bueno, yo no dije que renunciara, que haga un paso al costado, pero hacer paso al costado es... Pero es renunciar. No, digamos que en esos términos, pues estoy de acuerdo con usted en que pues renunciar pues es pedirle mucho, y seguramente los presidentes anteriores han tenido muchos errores, pero lo que han hecho es tener consensos. Lo que hemos visto de Gustavo Petro durante estos meses en el Congreso es que es una aplanadora, que todos los congresistas del pacto histórico, en su momento, por ejemplo, en la reforma tributaria, Beto, logró consenso. ¿Cómo? No sabemos. Seguramente hizo acuerdos, ahí entregó ministerios, ahí entregó algunas entidades del Estado. Vimos cómo el Fondo Nacional del Ahorro, el presidente ayer mencionó que le entregó cuotas burocráticas de frente, lo dijo sin problema ante un medio de comunicación, diciendo que obviamente hubo mermelada. Entonces, lo que uno dice al final, Beto, es... permitamos el consenso, discutamos las reformas artículo por artículo con seriedad. Yo creo que usted, Beto, va a donde un congresista que esté en plenaria, cualquier día que haya una discusión en plenaria, en Cámara o en Senado, y pregúntele a un líder o a un representante o a un senador del pacto histórico sobre cualquier artículo, cójalo al azar y pregúntele que le dé usted un detalle, qué está pasando, qué es lo que va a discutir, y le aseguro que va a tener, o va a tararear, o le va a tener que responder por los lados. Entonces, lo que yo digo es, no, claro, y lo que yo le digo es, de acuerdo y siendo coherentes a lo que prometieron en campaña, Beto, lo que sí tenemos que hacer los ciudadanos es, bueno, listo, el presidente es el presidente hoy de los 50 millones de colombianos, es el presidente de todos. Entonces, va a tener en cuenta solo a los 11 millones de colombianos que votaron por él, algunos votando por él, pensando más bien en cambiar el statu quo, que está bien, porque no es defender el statu quo, es defender lo que está bien y cambiar lo que está mal. Pero para avanzar no se necesita, o más bien, no debería acabarse con todo y volver a arrancar de cero. Es que con la reforma a la salud, Beto, estamos devolviéndonos 30 años. A las épocas del Seguro Social. Mi mamá ha tenido diferentes temas de salud, es hipertensa y demás. Mi mamá hoy dice, el cambio en la salud que tuvimos desde el Seguro Social es increíble. Yo me acuerdo que para que a mí me sacaran una vez un diente, tenía que ir varios días, 3 de la mañana, a ver si me atendían y alcanzaban las fichas para que me atendieran. Hoy eso no es así. Hoy lo atienden y obviamente hay unos cambios y hay unas cosas que hay que hacer porque no está del todo bien. Pero no podemos destruir a las EPS, no podemos destruir el tema del aseguramiento, no podemos destruir a los fondos privados, el ahorro de los colombianos. En fin, hay una serie de cuestiones importantes que creo que tienen que verse en detalle, que cada uno de los congresistas y senadores que fueron electos para eso tengan la sensatez, la coherencia y sobre todo la convicción y el respeto por los colombianos de estudiarse uno por uno y tener un debate consciente en el Congreso de la República. ¿Qué responsabilidad le cabe a la derecha, Edwin, entonces, con todo eso que usted acaba de decir? Porque, digamos, el que llegue hoy Gustavo Petro o que haya llegado Gustavo Petro, pues es por algo de responsabilidad también de la derecha. Se cansó la gente de tanta cosa que venía pasando. ¿Qué mea culpa hace la derecha? Y hoy no vemos una derecha o alguien en la oposición que haga algo como, digamos, es decir, que salga Polo Polo a correr a hacer a poner una denuncia, uno lo entiende. Pero otro tipo de personajes, pues uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Esperaría uno un poco más. Esperaría uno que esto que descubrió Revista Semana lo hubiera hecho un senador juicioso, pero no, es decir, si no es por la prensa nosotros no nos enteramos, y lo que le digo, ¿qué mea culpa hace hoy la derecha o qué responsabilidad debe tener esa derecha de lo que está sucediendo hoy con el país? Porque todos le dicen que como si Petro, no, pues es que eso fue lo que se eligió, igual tendrá que hacer consensos o si no, no le va a pasar las reformas. Eso es lo bueno de tener, digamos, contrapesos en el país y la democracia.
Entonces, que pasen las reformas, no sé si vayan a pasar. Digamos que hoy van en plan tortuga a ese tema. Y lo de las cuotas burocráticas, yo siento que de pronto se ha satanizado un montón. O el tema de las de que yo te doy, porque pues esa es la lógica en la que han entrado tanto los de, es decir, todos los gobiernos. Pero eso no es la discusión, Beto. Es que la discusión está ahí. De acuerdo, pero es que la discusión es, ellos prometieron no hacer eso. Que esa no era su manera de gobernar, que esas no iban a ser sus prácticas. Y así convencieron a cientos de miles de ciudadanos en todo el país. Gente que por su sentimiento, el sentir, claramente que hay una culpa en la derecha. Por supuesto, no se hicieron tan bien las cosas como esperábamos. Pero aquí también hubo alcaldes, gobernadores, concejales, ediles, diputados que han gobernado el país. Y así como hay una corporación en Bogotá, en la capital en general, también la hay en los diferentes territorios. Y aquí ha habido de todo un poco. Por supuesto, hemos tenido presidentes de derecha, otros no tan de derecha. Juan Manuel Santos, que luego hizo un giro pues un poco más drástico a la izquierda. Hoy hace gobierno con Gustavo Petro, con varios de sus ministros. Y al final varios, entre otras cosas, es una cosa que hay que resaltar. Gustavo Petro hoy gobierna con Ernesto Samper, que lo ayudó. Uh-huh. Gobierna con César Gaviria, aunque ahí hay un... O sea, esa colectividad ha declarado algunos... le han apoyado, por ejemplo, la reforma a la salud, que es un poco el escándalo que ha salido sobre el tema de las cuotas burocráticas. Pero gobierna con varios de los que antes incluso estaban en la derecha. Entonces, ¿cuál cambio va a esperar la gente en Colombia? ¿Un mea culpa de la derecha para ir a participar en el gobierno de la izquierda para seguir haciendo corrupción? Esa es la respuesta de Petro, Beto. Pero ¿con qué cara va a salir la derecha también a pedir si está entrando en el juego? Y vuelvo y le digo, la derecha está entrando en el juego del gobierno. Y es un partido conservador que, si no pasan los hechos que han venido sucediendo, pues seguiría siendo partido de gobierno, el partido conservador. Entonces, estoy diciendo es, la derecha tiene y está cómoda, sea de izquierda o de derecha, o sea el que sea el presidente. No, pero mire que el caso del Centro Democrático es distinto, Beto, y yo creo que ahí, yo creo que esa es una de las cosas que tiene que hacer Colombia el próximo 29 de octubre, y es... Aquí no va a haber golpe de Estado, aquí no va a haber golpe blando, aquí no va a haber nada. Aquí que gobierne Gustavo Petro sus 4 años, ahí tendrá ciudadanos que le vamos a exigir, hacer veeduría, control político, revisar cada vez que existan escándalos, tratar de que vayan a profundidad para investigar y que los culpables paguen. Uh-huh. Y esto es para Gustavo Petro, para el de izquierda, el de derecha, el de centro, el que haga las cosas mal. Yo creo que tenemos que tener la responsabilidad, la coherencia, por convicción, por principios, por valores, de hacer respetar la ley, no importa de dónde venga. Yo creo que hay que, los de derecha tenemos que salir a castigar o poner en la palestra pública lo que se haga mal. Pero en ese sentido, yo creo que el Centro Democrático sí ha sido coherente, ha respetado sus ideales, porque lo sigue respetando, a pesar de que usted, por ejemplo, ha visto, en el pasado se han reunido varias veces el expresidente Uribe y Gustavo Petro, se han reunido. ¿Esto con qué fin? Un poco de tratar de revisar las líneas en las que tenemos algunos acuerdos o en los que nos encontramos en acuerdos ideológicos o más bien de política, en general en la política pública. Por ejemplo, el tema de la educación, el tema de reducir la pobreza en el país, son cosas que obviamente nos competen a todos. Esto no es de ninguna ideología política, ¿no? Es una cosa que necesita el país y hay que resolverlo. Pero ¿no cree usted que es un poco más esas reuniones para nombrar fiscal, a ver cuál de los dos? No. O algo así. Yo estoy convencido que esas reuniones, el único fin fue un fin, primero un poco de tratar de poner en la mesa un debate respetuoso, tranquilo, y lo hemos visto además como el presidente Uribe en los diferentes foros que ha hecho a nivel nacional, ha pedido incluso cuando varios de los militantes han intentado agredir al presidente de la República con palabras pues que no están dentro del respeto, del debate del respeto, y el presidente se ha parado y ha pedido respeto para hacer el debate con altura y con argumentos, punto. Y yo creo que hacia allá también se llevaron esas reuniones. El presidente Uribe se sentó, estuvo allá Miguel Uribe, varios congresistas del partido, estuvo la directora, y en fin, en esas reuniones el objetivo principal es, uno, llevar el debate con respeto; dos, ver en qué tenemos algunos consensos, si hay consensos o en dónde nosotros queremos trabajar desde la derecha del país por resolver esas necesidades y esas prioridades que hoy el país necesita.
que son básicas. El tema de salud, el tema de reducir la pobreza. Por supuesto, hay una gran diferencia en la forma en cómo se hoy se llevan la batuta en términos de seguridad. Creo que este presidente ha sido demasiado permisivo con los grupos armados ilegales en el país. Y pues bueno, lo que está pasando es que se están rearmando, fortaleciendo, reclutando de nuevo niños. Esta mañana hubo otras dos nuevas masacres. Entonces, sigue pasando cosas que volvimos otra vez 20 o 30 años atrás, en donde las pescas milagrosas se daban, los secuestros se volvieron a dar, la extorsión se ha aumentado. Ese tema de seguridad está afectando mucho al país. No solo las declaraciones del presidente, de la ministra de Minas, que también obviamente han ayudado para que hoy el país esté con la inflación en los índices en los que está, en la compra de vivienda en los índices en los que está. No, ese tema de la seguridad ha sido totalmente determinante para que empresarios decidan irse. Al irse, se reduce la empleabilidad. Si no hay empleo, la gente no tiene con qué pagar el estudio de sus niños. Si no hay empleo, la gente no tiene con qué comprar la comida. Y súmele a eso que eso se vuelve cíclico, y entonces claro, se empiezan a subir los costos de los alimentos, se empieza a subir el costo de la gasolina, y hoy lo que estamos teniendo es, pues digamos, una problemática social que poco a poco coge fuerza y es una bolita que va creciendo, y pues hay trabajo. Pero esto para decirle, el Centro Democrático ha sido coherente, seguimos defendiendo y promoviendo nuestra consulta, un poco para que se revise con detenimiento y en detalle cada uno de los artículos de estas reformas. Y que al final el único beneficiario de estas reformas y de esta consulta que estamos promoviendo sea el ciudadano, no importa si es de izquierda, derecha, de centro o lo que sea. Se habla del golpe blando, pero ¿no cree usted más que hay un Uribe blando con este gobierno? ¿Fue mucho más duro con el presidente Santos o el expresidente Santos que con el presidente Petro? Es decir, que hoy la oposición termine en Vargas Lleras, a mí me parece gravísimo. No creo que la oposición termine en Vargas Lleras. Vargas Lleras legítimamente está haciendo un proceso de oposición seria. Acaban de declararse en oposición. El Centro Democrático desde el día 1 se declaró en oposición. Ha sido una de las bancadas más juiciosas. Usted ha visto ahí a la senadora Paloma Valencia, al senador Miguel Uribe Turbay, al senador Ciro Ramírez, a la senadora María Fernanda Cabal desde el Congreso, y por supuesto los que están en Cámara, Andrés Forero, que ha sido quien ha abanderado este tema de salud con mucho argumento, mucha seriedad. Y ahí estamos cero blandos. Yo creo que ahí se está trabajando de manera contundente, de frente, de cara al país. No hablo de la bancada, defendiendo no a la bancada del Centro Democrático y a los electores y militancia del Centro Democrático, sino en general a los intereses de Colombia. Pero en general, usted dice Uribe blando. Bueno, Uribe blando, yo no creo tanto. Ojalá usted pudiera ir a las regiones en algún momento y en eso entrar a las regiones. Y sería chévere que pudiese usted participar en uno de estos foros, en uno de estos recorridos en los que está haciendo y liderando el presidente Uribe con varios de los congresistas por todo el país, para que usted se dé cuenta cuáles son los argumentos, primero, porque hay muy buenos argumentos, y dos, si están blando o no. Claro, lo estamos haciendo es en la calle, porque parte de lo que sí entendemos, y el mea culpa del tema de la derecha, digamos, en Colombia, digo el Centro Democrático porque fue quien gobernó en las últimas presidencia, y es que el sentimiento de la gente es que efectivamente el gobierno de pronto no se aterrizó allá, en el territorio, en el municipio, en la vereda, en el barrio, y hoy ese mea culpa es, tenemos que volver al territorio, que la gente sienta que nunca estuvo abandonada, aunque que digamos no se fue, pero que allá estamos otra vez entendiendo en detalle la realidad, el contexto de lo que están viviendo, para así proponer, porque también eso es lo que hace una oposición, digamos, seria, que no solo desde la oficina aquí miremos daticos a ver de los que consultan y de los que hacen investigación que encontramos, sino que vayamos al territorio, conozcamos en detalle a ver qué es lo que hay que proponer y cómo somos voceros y líderes de tratar de resolver esas necesidades y prioridades. Pero si vamos al territorio, ya que usted quiere ahondar hacia allá, yo sí quisiera que, pues digamos, hacer una reflexión, porque mire, usted habla del territorio, entonces nos vamos, digamos, Boyacá. Entonces Boyacá nos vamos y entonces vemos a Carlos Amaya, ¿no? Esos son clanes. Entonces Carlos Amaya por Boyacá, entonces su... De la izquierda, ¿no? No sé si sea izquierda, claro, o que es de izquierda, o no sé, realmente no sé dónde ubicar a Carlos porque, pues la verdad no sé. Igual la derecha o la izquierda roba una con la otra y otra con la otra. Pero a lo que voy es que Carlos anda, por ejemplo, allá su suegro en un sector de protección ambiental, una casa lujosa, una finca lujosa, monta allá, nadie le dice nada, es amo y señor de Boyacá.
Entonces, allá está el señor Carlos Amaya en Boyacá. Entonces, vamos para el Valle. Entonces, Dilian Francisca, cuando fue gobernadora en el PAE, por ejemplo, se intoxicaron niños porque entregaron esto a una fundación en donde, digamos, los que proveían esos alimentos, pues los entregaron en mal estado y los niños se intoxicaron. Digamos, eso entre las manchas que tiene la gobernación de Dilian Francisca, pero allá es la mandamás en el Valle. Nos vamos al Tolima. Pues los Barreto ya tienen su candidata, ya sabemos quién va a ser. Y nadie dice, oiga, nadie se le enfrente a esas castas políticas. Y entonces usted dice, no, que Petro, pues Petro estaba con los Barreto hace mucho tiempo para que llegara a ser presidente. La Casa Char, pues sabemos qué pasó allá, sabemos cómo mandaban, sabemos todo lo que pasó con Aida Merlano. Entonces hacían lo que querían y decían, bueno, vamos a poner este senador. Entonces, a Beto, que es allá como, pongámoslo senador, vaya Beto, y lo ponen. Entonces, cosas así pasan. Y si nos vamos para Cundinamarca, pues vemos al señor Rey otra vez. Entonces, ¿qué pasa con Rey? Rey viene, digamos, no sé si se acuerdan de Álvaro Cruz, que era como que fue condenado, en fin, etcétera. Y él era muy cercano a él, hacía parte de su equipo de trabajo, termina siendo luego gobernador. Ahora hereda, que esto es otra cosa que pasa en los territorios, ya que usted ha querido andar. Y es que entran allá y se van, pero dejan el heredero, al de su UTL, al de no sé qué. Entonces uno no entiende realmente cómo en este momento y cómo cambiar esa manera de hacer política. ¿Por qué? Porque los partidos terminan entonces pidiendo una cantidad de avales que uno no sabe de quién es realmente el candidato y terminan haciendo, son castas o casas o clanes políticos. Si uno no ve realmente lo que usted dice, que el territorio, que el volver a la casa, que el volver al barrio. Ayer usted está muy al discurso de Petro ayer, a mí que me traigan, me pongan en el barrio con una a jugar fútbol. Bueno, no recuerdo bien qué fue lo que dijo. No, pero eso es discurso populista. Yo otra cosa dije, y es un poco, hay que ir al territorio para entender la necesidad. Pero para eso que usted dice, No. Cuando usted dice ir a entender el contexto y la necesidad, es distinto porque usted necesita datos para poder gobernar. Pero cuando usted dice, voy allá a comerme un pescado sudado, como le gusta a la gente, con el guiso saladito y jugar descalzo, eso es un discurso aterrizado hacia la gente que tiene un sentimiento, que genera emoción, y es populista, punto, porque el que lo hace así, entonces dice, ay, tan lindo, el no, y generar lástima, eso en la política creo que no es tan chévere. Yo creo que hay que ir al detalle del dato para poder trabajar y poder proyectarse a futuro cómo vamos a gobernar y cómo vamos a resolverle, haciendo gestión a la gente, proyectos y demás, para que se resuelva. Pero usted cree que esas familias... No, pero que para responder a lo que dijo, no, claro, entonces yo creo que efectivamente ese tema de los clanes termina siendo perjudicial para la política. Primero porque genera desgaste, no genera oportunidad, no hay renovación en la política. Entonces solo está el amigo de él, y el primo y el sobrino y el no sé qué de él. Y eso no genera renovación. Por tanto, pero es la forma en cómo se puede hacer hoy. No hay nada que lo impida hacerlo. Lo único que impide que eso siga pasando en el país es la participación ciudadana. Que los ciudadanos sean conscientes de que eso ha venido pasando y cuando salgan a las urnas sean conscientes de que no puede ser que solo sea la política para unos pocos, porque entre otras cosas, hacer que la política sea para unos pocos genera corrupción, genera que la burocracia sea para unos solos y digamos se genera ahí ese bloque que termina fortaleciendo a futuro ese clan político. Y ahí es donde se estancan y entonces ya todo está amarrado. Están amarrados los contratos, están amarrados los PAEs, están amarrados los contratos y las concesiones en las vías, proyectos de 20, de 30 años para el alumbrado, servicios públicos, etcétera. Entonces yo creo que lo de las presidenciales, cuando usted decía el mea culpa, que esté Petro allí tiene que ver con eso, con que la gente estaba mamada de esos clanes políticos, que estaba mamada de la corrupción, que de verdad es que hay corrupción, y eso pues nosotros no lo negamos, es que hubo corrupción, pero lo que sí hay que hacer es condenarla siempre, y la vamos a condenar sea de la línea política que sea. Eso es lo que tenemos que hacer los líderes que estamos llegando a la política. Por una cosa, porque no tenemos intereses en volvernos ni millonarios, y es fácil descubrirlo. Hoy ya sabemos quién estaba en unas condiciones económicas, políticamente, y perdón, en general como ciudadano, y si siendo político de un momento a otro termina millonario, ¿cuál es la respuesta más fácil?
se está haciendo millonario a costa de la política, es decir, está haciendo la política para servirse y no para servir, que es lo contrario a lo que líderes como nosotros, que representamos primero nueva generación, nuevas ideas, ganas de trabajar por la gente, ir al territorio a conocer el detalle y trabajar por ellos, eso es lo que queremos hacer, y ahí es donde vamos a demostrar que lo haremos bien, lo haremos con sensatez, con transparencia, defendiendo unos principios, una ideología, pero con convicción, con principios y valores. ¿Qué creo yo? Que la única forma para que eso cambie, Beto, es que los ciudadanos ahora hagan el mea culpa. Porque es que mucha gente votó en contra de la corrupción, pero cuando los para el policía, pagan el soborno porque iban con unos traguitos, porque no tenían el cinturón de seguridad, porque se pasaron el semáforo en rojo. Eso es corrupción. Si no hacemos un mea culpa desde esas cosas tan básicas, pues las cosas van a seguir igual. Porque al final terminan favoreciendo a los políticos que tienen la capacidad de darle un contrato, de decirle, bueno, yo lo voy a ayudar, pero tengo 1,000 votos. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué pasa? La gente se vende también por eso. Y eso pasa mucho en la región. Eso tiene que cambiar. Había una cosa que decía Gustavo Petro, recíbale la plata al que le ofrezca lo del voto y vote por mí, que esto es lo que queremos. Al final le compro esa idea al presidente. Pero al final, pase eso, pero la gente tiene que hacer el mea culpa de que, a qué personas ha elegido, quiénes son los clanes que durante muchos años han gobernado en sus municipios, en sus barrios, en sus veredas, ciudadanos, etcétera. Miremos cuál es el interés de la gente que nos va a liderar, si es volverse rico, si es hacer de la política un negocio y una empresa electoral, o si realmente vamos a gobernar con líderes que quieran hacer la tarea, gente emocionada por servir, gente apasionada por esto. Creo que es importante, se me aculpa. Pero entonces, en ese orden de ideas, ¿usted podría afirmar que el Centro Democrático no iría con Rey? Por ahora, yo lo que creo es que el partido está defendiendo una candidatura propia, que sería en este caso o la doctora Nancy Patricia, exministra del Interior, o el doctor Rubén Darío Molano, que es lo que además se promovió desde el foro que hicimos en el mes de febrero. En Fusagasugá, allá se hizo un foro en el que invitamos a miles de personas de la colectividad para hablar sobre el tema de Cundinamarca, los datos particulares del tema de Cundinamarca y saber qué va a pasar con el tema de gobernación, y desde ahí salieron esos dos nombres. Hay una discusión al interés del partido, hay una línea que quiere que se deje al partido en libertad para que puedan elegir como quieran candidato a la gobernación. Sin embargo, si tenemos candidato propio, por supuesto tenemos que ir en la línea que diga el partido, siendo coherentes con lo que acabo de decir Beto, y es que si el partido, que es una colectividad que tiene unos ideales, que tiene que quienes estamos allí estamos por convicción y creemos que este partido defiende los intereses generales de la gente que representamos, en general el país, pues tenemos que ser coherentes con la decisión que toma el partido respecto a la gobernación. Si es la doctora Nancy Patricia, ya estaremos haciendo equipo con ella. Si es el doctor Rubén Darío, allá estaremos haciendo equipo con ella. ¿Para qué? Al final, para reconstruir el partido que ha estado muy frágil y muy, digamos, golpeado por cosas del pasado, pero ahí está la clave de los nuevos liderazgos, de gente joven de nuevo, de nuevas caras en las asambleas, consejos, alcaldías y demás, para reestructurar esta vaina, para volverla muy fuerte, que entre otras cosas es una cosa que han reclamado. Yo vengo recorriendo el departamento de Cundinamarca, antes recorrí varios departamentos de la mano con el senador Miguel Uribe Turbay, pero desde el 10 de enero estoy concentrado en recorrer Cundinamarca. Y uno sí que encuentra eso, el reclamo de que se ha abandonado a la gente en el territorio, se ha abandonado a los municipios que no están en las sabanas, Sabana Centro, Sabana Occidente, la gente de Soacha, en fin, creo que tenemos que trabajar para reconstruir el partido, tenemos que trabajar para reconstruir la derecha, de que representemos esa línea política y que la gente que se sienta con la derecha no traicionada por ejemplo, el Partido Conservador, que decidió luego hacer partido de gobierno con el partido que por años y décadas, o más bien, con la línea política que por años y décadas han sido opositores, pues yo creo que mucha gente del Partido Conservador se sintió traicionada, y es aquí en el Centro Democrático donde recogemos con coherencia y con vehemencia el trabajo de defender principios, defender ideales y trabajar por, en general, los intereses generales de la comunidad. Es decir, que usted no iría si aprueban que se vayan con Rey.
O usted, si aprueban que sería, va. ¿O usted qué haría si es rey? Porque volvemos entonces a pero lo es mismo. Que si es rey, vamos ¿no? a empoderar a estos y se caería todo el discurso de lo que hablábamos, de que uno, porque entonces usted habla de coherencia, que es lo que debería hacer, uh-huh. Ese es el deber ser o debería sí. ser, pero pues digamos que en los partidos no pasa. No pasa votando una reforma en donde dicen no voten, en bancada dicen no votar por decir no y van y votan sí. Entonces. Pero eso pues, es una eso, negociación. Eso, ahí lo que pasa pero, es una negociación directa pero, con cada uno de los congresistas. Igual pasa cuando ustedes dicen, bueno, vamos a nombrar, digamos, X o Y candidato del Centro Democrático. Pero terminan trabajando al final, es con la familia política del gobernador. Y es el rey, en este caso, hablando de Cundinamarca, o el que haya puesto cada familia en su departamento. Uh-huh. Entonces. Coherencia no hay y las ideas depende. Se pierden. Es que yo cuando le digo coherencia es, yo soy coherente con que defiendo unos principios, unos valores, Edwin León, en su ser como candidato o lo que sea, o precandidato o lo que sea cuando salgamos al ruedo. Pero además, cuando uno decide estar en una colectividad, también está uno por convicción, porque entendemos, tenemos las mismas ideas, defendemos unos ideales y unos principios, y también es coherente con el partido. Porque además eso es lo que genera la democracia también, es qué decisión va a tomar el partido. El partido toma la decisión de que en bancada o como se tome la decisión de acuerdo a las decisiones dentro de las directivas del partido de cómo se va a definir quién va a ser el candidato a la gobernación. Entre ellos deciden, y nosotros que tenemos unas directivas y que tenemos unos lineamientos de esas directivas, tenemos que trabajar de acuerdo a lo que ellos digan. Entonces es coherente cuando trabajamos de acuerdo a las decisiones que toma el partido. Si el partido toma la decisión de que es Nancy Patricia, a ella la apoyamos, porque entonces también pasaría en el caso de ellos dos, Nancy Patricia, Rubén Darío. Ah, es que si es Nancy Patricia sí, pero Rubén Darío no, o al contrario. Sería coherente, pero es que sería vos, incoherente si no toman la decisión ellos dos. Yo entiendo. Y si es hacia allá, y si es hacia donde usted la quiere llevar, que si es Rey. Con Rey, pues es la decisión del partido. Hay que ver cuáles serían entonces los criterios que se tuvieron en cuenta para apoyar la candidatura en caso de que se hiciera del gobernador, del exgobernador Rey, que ahora va a ser candidato, y ver cuáles son los criterios, cuáles son los criterios que han gobernado bien, que han hecho las cosas bien. Ha habido varias cosas por ahí que están en el tintero de investigaciones y demás, pero pues que no se ha determinado qué ha pasado, que es lo mismo que le pasa al presidente Uribe, que tiene varias denuncias y demás, pero hoy, después de muchos años, ha puesto la cara y ido de frente con todo lo que le han hecho, y ahí no se le ha comprobado nada. Pero más allá de eso es, yo actuaré, Beto, con coherencia, con los lineamientos y las decisiones que toma el partido. Bueno, esperemos sea usted uno de los rebeldes a lo de Rey. Es lo único que espero. O por lo menos como cuando me pasa a mí que voy a votar, el día de votación, si me levanto por la derecha, voto por la derecha, si me levanto por la izquierda, voto por la izquierda, algo así pasa. Pero hay una cosa, ¿cómo quitarle, por ejemplo, el poder un poco a esas castas? Porque volvemos a lo mismo. Y, por ejemplo, ya hay como un imaginario en las regiones, y no sé, Edwin, usted que la recorre más, pero hay un imaginario que si yo no estoy o con los Barreto, o con el candidato de Carlos Amaya, o con el candidato de X o Y, que son los que han heredado, digamos, el poder dentro de las regiones, pues van a perder. Y evidentemente todos corren hacia allá. ¿Cómo jugar con esas lógicas? Ustedes que están, digamos, en regiones, que están haciendo el esfuerzo, digamos, por eso que usted nos está hablando, de volver a los territorios, y que la gente entienda eso, porque ayer veía algunos youtubers, influenciadores en la calle entrevistando a la gente que no sabe, igualmente no sabía, digamos, qué es lo que se está pasando en las reformas. Salieron porque pues le creen a Gustavo Petro, y así como lo vi ahí, entonces pasa en la región. Entonces, eso que se no ve pasa ahí, mucho más exacto. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque digamos, la gente no vota por las ideas, es decir, no hay una visión de país de decir, oiga, vamos a ir hacia acá. Yo siento que se perdió eso de un tiempo para acá. No, y así fuera por las ideas, porque pues ideas todos tenemos. Y en la construcción de un par de programas de gobierno y en la construcción de un par de ideas, pues es fácil, hoy ya está. Usted contrata tres asesores y seguro se lo hacen. Yo creo que no es tan fácil, Beto.
El tema, sobre todo en regiones, como le digo, funciona mucho con el contrato de... Entonces, mire, un diputado en Cundinamarca, en un municipio como La Mesa, tiene 100 voticos, 150 votos. O sea, el apoyo que puede lograr haciendo una campaña chévere, organizada, seria, es de 150 personas. Y normalmente esas 150 personas son los votos de dos líderes. Y esos dos líderes lo que piden siempre para que los apoyen es que les den un contrato. Muchos de esos ya lo tienen hace rato. Entonces, mientras que la gente siga dependiendo del tema laboral en los municipios, va a ser muy difícil que eso cambie. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Que creo que al menos hay que cambiarlo con un granito de arena, y es quienes no vemos la política como mercaderes de la política, como empresarios electorales, quienes no vemos la política para volvernos millonarios, tenemos una responsabilidad. Y yo por eso he venido recorriendo el departamento de Cundinamarca, uno, para conocer, como le dije, en detalle qué está pasando en cada uno de los municipios, y dos, porque creo que esos liderazgos tienen que tener este discurso en su cabeza, y es: vamos a seguir igual. ¿Cuántos años han pasado y aquí qué ha cambiado? Hoy tenemos los mismos problemas: vías sin pavimentar, vías terciarias sin pavimentar, incluso vías, vías principales, por ejemplo el caso del Guavio, la vía alterna al Llano, que es una vía totalmente abandonada, que tiene muchas falencias, de una región divina donde se produce, que tiene agro, que tiene además una de las hidroeléctricas más importantes del país, y está supremamente abandonada. Seguimos teniendo los mismos problemas de hace 100 años. Claro, se ha avanzado, pero tenemos hoy los mismos problemas. ¿Qué hay que hacer? Necesitamos voceros, líderes políticos que no sean comités de aplausos. Y para eso tenemos que ser muy juiciosos con la gente en los municipios, diciéndoles, haciendo más pedagogía, contándoles qué hay que hacer y que aquí hay unos líderes que queremos hacer las cosas bien, sin querer volvernos millonarios, sin querer hacer de la política una vaina para servirse, sino para seguir trabajando en equipo y construir a futuro. Porque al final, ¿sabes qué, Beto? Yo creo que no está mal al final que unos grupos políticos avancen, y pues si estamos trabajando los dos y encontramos que hubo unos aciertos, que hubo desaciertos, pero pues que en la mitad del, o en la medida en que avanzó el gobierno no se pudieron cumplir, pero que hay que darle continuidad a un proyecto político, está bien que llegue alguien que trabajó en ese equipo. Lo que no está bien es que eso se convierta en el clan para favorecer a los amigos contratistas, al amigo empresario, solo a unos pocos, es decir, para el tema del mercader político. Yo creo que mientras se avance en resolver los grandes problemas de pobreza, de salud, de educación, de oportunidades para los jóvenes, de seguridad jurídica para los empresarios, hacia allá debemos ir, y eso es lo que hay que defender en los diferentes departamentos del país. Si eso se ha cumplido, pues apoyemos a los líderes que lo han hecho, que no tienen tacha, que no tienen ninguna investigación, que han sido serios y correctos en su actuar. Ahí sí, con los otros nos toca ser vehementes, trabajar desde acá, desde la opinión, desde los del periodismo, y por supuesto nosotros, que lo hacemos de manera casi que independiente, ir a mostrarles a la gente cuáles son los buenos, cuáles son las personas que están proponiendo realmente cambios estructurales en la forma de hacer política y que quieren hacer las cosas bien. ¿Por qué, por ejemplo, pasa que los ciudadanos que salen de Bogotá, Girardot, se quejan, ¿no? Entonces dicen: oiga, mire cómo es que es muy grave. Que muy grave, 7 horas para llegar a Girardot, 10 horas para llegar a Girardot. Entonces aquí es donde tenemos, ¿por qué no vemos políticos y por qué no vemos líderes que estén haciendo un control político sobre lo que viene sucediendo? Es decir, hoy y se acercan elecciones y yo no he visto al primer candidato a porque por aquí es Cundinamarca también, y hay una parte también. No, Bogotá es Cundinamarca, ¿cómo así? Exacto, pero pasando hacia allá también, llegando hasta Melgar, creo. Alrededor de Bogotá todo es Cundinamarca, bueno, por donde salga. Pero en ese orden de ideas... Y allá es Cundinamarca, claro. Y ahí está Fusa y demás. Entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué no vemos un control de qué pasó ahí? Es decir, ¿quién tuvo la culpa? ¿Por qué no hay responsabilidades hoy sobre esa Ruta del Sol que quedó mal construida? ¿Por qué no hay como esa claridad para decirle: mire al ciudadano, mire, usted se está demorando 7 horas por culpa de este señor, por su mal voto, por esto? Pero eso yo no lo veo. Ahí ha habido varios problemas. Por supuesto que hay problemas de control político serios, de incluso de bancada. ¿De bancada en qué sentido? Oigan, diputados de Cundinamarca, vayan, revisen el tema, párense en la vía y hagamos algo para que pase algo. Porque además no solo es responsabilidad de la gobernación, es responsabilidad del gobierno nacional, el Ministerio del Transporte. Hace unos meses
tuvimos la oportunidad de tener al ministro de Transporte en una audiencia pública que se hizo, en un debate en el que se citó al ministro de Transporte para hablar el tema de Metro de Bogotá, lo hizo el senador Miguel Uribe Turbay, y yo le pedí al senador Miguel Uribe Turbay que hiciera de una vez los cuestionamientos sobre varias cosas. Uno, el puente que comunica a Girardot con Flandes, o Flandes, sí, Flandes al contrario igual, uh-huh. digamos, que eso es Tolima, Flandes, y Girardot con Dinamarca. Ese puente tiene unas fallas técnicas que ya parece no tienen forma de resolverlo. Están esperando que se caiga para que empiecen a hacer algo. Ya están haciendo ahí, digamos, un contraflujo. Entiendo que hay unos pasos hacia un sentido cada tanto para no recargar el puente y que pueda pasar algo grave. Le pedimos ese día al senador Miguel Uribe que hiciera una petición particular al ministro de ese entonces, porque ya cambió. Esperemos que ojalá el que esté ahora pues tenga la misma atención, porque con esa petición que le hizo el senador Miguel Uribe Turbay al ministro, el ministro el siguiente sábado estuvo en ese puente para ver cuál era la forma de resolverlo. Entiendo que hay que invertir en un nuevo puente, pero hay que hacerlo ya, porque eso implica desgaste en la ciudadanía. Ahí pasando el puente está la plaza de mercado de Girardot, ahí llegan, es un centro de acopio de despensa pues de alimentos para el resto de la región y se está viendo muy afectada. Lo otro es ese tema de la vía 40 Express, esa no es la Ruta del Sol ahí todavía. Es la vía 40 Express que ha generado fallas, tiene unas fallas por supuesto geológicas y pues naturales que requieren una intervención que no es tan fácil. Ahora, ¿qué sí hay que hacer? Pues hay que ir al territorio, ver que se esté trabajando, ver que los contratistas estén cumpliendo con los tiempos, y ahí hay que hacer veeduría, pero para eso se necesitan ganas, Beto. Necesitamos gente que esté interesada en trabajar, porque muchos llegan, se sientan en sus curules y se sientan y no pasa nada. Y la otra vía que es de toda la importancia, o las otras dos vías muy rápido, porque sé que ya estamos como corriendo con el tiempo, es la troncal del Río Negro que conduce desde Zipaquirá hacia La Palma, Yacopí, en fin, y por otro lado la troncal o la vía alterna al llano, que es una vía de toda la importancia que requiere inversión urgente y que también le pedimos al senador Miguel Uribe que pidiera que se incluyera en el Plan Nacional de Desarrollo. Esas vías hoy tienen un avance, ahí vamos a seguir trabajando haciendo veeduría para que se adelante, para ver qué está pasando. Muy pronto voy a ir a Fusagasugá y a esa provincia del Sumapaz también para ver cómo está el tema de la reconstrucción de esa vía y bueno, seguimos haciendo el recorrido para entender qué está pasando. Sí, porque se vienen dos fines de semana con puente festivo. Entonces ya veo a los ciudadanos quejándose, diciendo que mire cómo está el transporte, y se quejan en redes, pero ahí no debe ser solamente la queja. La queja es cuando van a salir a votar. Entonces, y no solamente se ven perjudicados, sino todos los ciudadanos que viven dentro de esta región. ¿Por qué? Porque el turismo no va, es decir, ya le da pereza a la gente. No, todo, pasa. Entonces, todo esto es un efecto dominó. Pero mire un comentario rápido, y ese es un tema que tenemos en contra los ciudadanos que van de paseo, los ciudadanos que hacen turismo y que van a invertir, etcétera, etcétera. Acuérdese usted que el presidente Gustavo Petro dijo que estas vías, que eran grandes, 4G, eran solo para los ricos, para unos pocos ricos del país, y que ¿por qué invertir en esas vías? ¿Se acuerda usted que lo hizo, que esta intervención que hizo el presidente sobre una vía? Y eso preocupa, porque entonces ¿cuáles son los intereses realmente del presidente? ¿Será que ya no va a invertir más en las vías del país que son tan importantes? Por ejemplo, en el caso de Cundinamarca. Cundinamarca es la despensa de Bogotá y de municipios aledaños, porque no todo llega hasta acá, pero la gran mayoría, Cundinamarca es despensa de Bogotá y de otras regiones. Sin vías, ¿cómo hace el agricultor, cómo hace el campesino para sacar esos alimentos? ¿Cómo hace? ¿Vamos a volver 50 años también atrás o 100 años atrás para traer todo en mula? Ahí tenemos que ser un poco, reflexionar un poco y exigir. Es que son las cosas que no pueden seguir pasando. Yo creo que hay que construir a través de lo que ya está funcionando bien, mejorar muy rápido lo que no está bien, pero no destruir todo para volver a empezar de cero y para ganarse además el reconocimiento, que eso es lo que yo creo que tiene el problema Gustavo Petro. Es que eso le pasó en Bogotá. Pero ayer cuando lo escuchaba decir, ministro, que no haga caso, se va, me acordé, Beto, y usted lo debe tener en su cabeza. En Bogotá, es que pasó exactamente igual. Aquí tuvieron dos crisis de secretarios en Bogotá y sacó a los que no le hacían caso y demás. Por eso terminó con el 30% de favorabilidad al final su alcaldía. Y eso es lo que está haciendo allá. Y le pasó en el Consejo, perdió sus mayorías en el Consejo, incluso con gente pura sangre petrista, que no le volvieron a votar proyectos porque el tipo es
En fin, es decir, es que no quiero usar palabras que no deba, pero básicamente el tipo es lo que él diga y punto. Así no tenga la razón. Pero usted es muy duro con Petro, pero muy blando con su bancada. Es decir... Pero ¿cómo así? Pues estamos hablando del presidente de la República hoy. En el pasado también critiqué a Duque. En el pasado critiqué al presidente Uribe. Y se lo he dicho, presidente, yo también tuve varias cosas en las que no estuve de acuerdo con usted. Y en donde yo crea que él falló, allá estaremos. Pues también diciendo que falló. Porque lo que yo digo, no, se lo digo es por el tema de las vías en Bogotá. Perdón, Bogotá-Cundinamarca, por ejemplo. O Bogotá, Girardot, en fin, etcétera, porque usted dice que Petro no quiere hacer, pero pues a ver, Petro lleva 10 meses y qué pasó el resto de tiempo que nadie vigiló cómo se estaba construyendo el país. De acuerdo. O fue usted crítico con Uribe cuando todo este tema de las concesiones para construir bueno, las vías de Cundinamarca al Tolima. Claro que lo fuimos, fuimos críticos. Allá puede revisar, yo no trinaba tanto, era más por Facebook y de pronto hacía videos, pero yo siempre fui crítico, porque eso es coherencia también. Yo no voy a llegar a hacer los espacios en donde vaya a ocupar y después quiera liderar, hacer comité de aplausos. Yo creo que la vida me ha enseñado, uno, a enterarme de los temas. Dos, a ser técnico también para tener argumentos y saber qué sí se puede y qué no. El tema de seguridad hay que resolverlo, pero ¿cómo? ¿Es igual manejar la seguridad en una ciudad como Fusagasugá, como Soacha, a manejarla en Ubalá, en Gachetá, en Agua de Dios, en Girardó, en Yacopí? ¿Es lo mismo? No, hay que tener... datos, hay que ser técnicos para poder trabajar en esto. Y eso es lo que van a tener si en algún momento me ve usted allá liderando desde algún espacio. ¿Qué tan fácil es liderar esos procesos sabiendo todo lo que usted acababa de decir? Hay un espacio en donde dice usted la compra a través de contratos, ¿quiénes financian las campañas? Porque mucho se dice, pero poco... Es decir, está usted como, digamos, Benedetti, y lo digo respetuosamente, es que financiaron, no sé qué... Mano, pues ¿quién? No es que me están amenazando la familia. Gente poderosa. Pues ¿quién? Es decir, ¿quiénes son los que gobiernan o quiénes son los que financian eso? Porque pues es decir, si lo dicen, pues pónganlo en la en la opinión pública, pónganlo en un juzgado. Es decir, cuando Petro denunció, digamos, el paramilitarismo, dijo quién era, cómo lo habían hecho, en fin, etcétera. Es decir, muy contundente. Acá queda muy cantinflesco como lo está haciendo el señor Benedetti, diciendo, es que hay unos que financiaron las... Pues, ¿quién? ¿Quiénes fueron? Sí, le preguntaban que si eran narcos, él decía, no puedo decir, no quiero decir. Pero no eran empresarios, no eran emprendedores. Se va de Colombia y dice, me están amenazando gente poderosa. Pues, ¿quién es la gente poderosa? Es decir, poderosos hay una gran minoría en Colombia, entonces uno pensaría que están los Gilinski, que está Santo Domingo, o que están las mafias, o en fin, ¿quiénes son los que están detrás? Entonces, ¿quiénes están, para usted, detrás de todos esos negocios que dicen usted, oiga, es que hay unas cosas que financian estas campañas? ¿Quiénes son? No. Porque nadie sabe. No, yo creo que sí se sabe. Hoy tenemos la oportunidad de pronto de tener un poco más transparencia en ese sentido. El Consejo Nacional Electoral exige que todas las campañas tengan un libro en donde registran pues sus cuentas, el gas, los gastos, etcétera, y las Petro platas que ingresan. Ahí está Petro diciendo que ahí está el libro. Claro. ¿Qué pasa? Que por fuera hay unos recursos seguramente que muchos de los que hacen la política como mercaderes durante años, que saben hacerla así, que básicamente lo que hacen es asegurar o comprometer recursos del Estado a futuro a cambio de que les financien las campañas. Así funcionan muchos y han funcionado, es que está demostrado en otros eventos particulares. Aquí en Bogotá ha habido muchos, en Cundinamarca hay muchos, bueno, en fin, en los departamentos ha pasado mucho. Y eso desafortunadamente es lo que desde ahí ya hay corrupción. Entonces, los audios de Benedetti habla de 15 mil millones de pesos. Cuando él dice de manera zafada a Laura Sarabia en esos audios, ah, es que tú quieres que yo hable y diga dónde salió la plata. Cuando uno hace ese comentario es porque, por supuesto, la plata, primero, no es de una buena procedencia. Ahora, que investiguen. Presuntamente podría ser esto el ingreso de platas de la mafia, del narcotráfico, del contrabando, no lo sabemos. Gente que tiene intereses. Pero recuerde usted que es que en campaña pasaron muchas cosas. Hoy vienen pasando cosas que, si usted empieza a atar cabos, deberían empezar los que están investigando los temas a atar cabos y a sacar conclusiones. Acuérdese usted las visitas que hubo a las cárceles,
Allá estaban los más importantes narcos del país, los más importantes pues, delincuentes del país. ¿Qué podían estar haciendo allí miembros de esa campaña entonces? ¿Negociando que pudieran salir a cambio de qué? ¿De plata de narcotráfico? ¿De plata de la mafia? No lo sabemos. Presuntamente, que lo investiguen las autoridades. Eso desafortunadamente es lo que ha pasado pero siempre. Pero si el Ñeñe estuvo en una posesión presidencial, ¿qué podemos esperar? Sí, pero que investiguen. Lo que podemos esperar es eso, no normalizarlo. No van a investigar, Beto, no van a investigar. No podemos normalizarlo, pero hay que sacarlo todos los días. Y hay que decirlo todos los días. Si hubo ahí un tema por fuera de la ley, que investiguen. Aquí no vamos a cubrirle la cara a nadie, de donde sea, no importa, que investiguen. Pero mire, por ejemplo, ahí está el presidente, va a ternar fiscal, eso no va a parar. Mire, él va a ternar fiscal, va a llegar un nuevo fiscal, bueno, que investiguen. Ahí está un ex fiscal anticorrupción diciendo que va a soltar un poco de cosas y que va a decir, a echar al agua unas cosas que él sabe que las diga. Es que así es como debemos empezar a sacar y a poner traspaso, más bien, a que este país empiece a tener juego limpio en la política y que la gente vuelva a creer en la política. Porque todos los días seguimos en esto. Mire, yo he sacado unos videos de opinión sobre el tema de Gustavo Petro, sobre las chuzadas de Laura Sarabia, sobre el tema de Armando Benedetti, sobre cada una de las cosas y los escándalos que ha tenido. Lo de Nicolás Petro, que es importantísimo, que tampoco podemos dejar por alto. Y yo he sacado estos audios y unos videos de opinión. ¿Y sabe qué dice la gente? Ah, es que eso antes pasaba igual. Dejemos, yo creo en Petrosky. Hemos normalizado la corrupción. ¿Y usted cómo dice que pidamos que cambie esto si la gente ya normalizó la corrupción? Entonces, hasta que eso no cambie, hasta que tengamos líderes independientes que no le hagan caso y hagan favores políticos, esto no va a cambiar. Por supuesto que hacer campaña hoy es difícil. Hoy es muy difícil hacer campaña, sobre todo los que van a territorios, porque hay gastos que hacer, hay que pagar la gasolina, que bien cara que hasta ahora sí está, hay que ir, pagar peajes, hay que pagar todo lo que la logística implica. Y eso requiere de unos recursos. Entonces, le toca a la gente, o pues a los que hacemos política como yo, que es transparente, que es pues con las uñas, con las manos, gastarse lo que uno tiene, empeñar lo que uno tiene, pues vender lo que uno tiene. Pues yo le aconsejo que no empeñe su capital para hacer política. No, pero ahí, no sé hasta dónde ahí vamos a contar con el apoyo de ciudadanos. Y es decir, ¿cómo? Me voy a quedar en la casa de la gente. No voy a pagar hoteles, voy a estar trabajando de manera muy aterrizada con la ciudadanía, con las comunidades. Allá espero que Nubaque me haga el favor usted y me dé... No, pero allá yo no tengo mayor incidencia, pero le quiero decir es que va a ser usted muy, muy, muy a lo Fernández, al presidente Fernández, que se quedaba en la casa de un amigo, ¿no? Presidente de Argentina. Voy a quedarme donde me inviten. Afortunadamente, la vida me enseñó a vivir con lo básico. Creo que soy muy agradecido y orgulloso de una historia muy linda que más adelante en otra entrevista podemos contar, pero sé dormir en estera, sé dormir en colchoneta, sé dormir en hamaca, en chinchorro, en fin, y ahí vamos a hacer una tarea muy bonita. Vas a ver que va a empezar a hacer algo que es diferente, que no va a tener una transacción política por medio para poder llegar a lo que queremos hacer. Esperemos que, pues que con esa ilusión que arranque... Porque así he conocido muchos en el territorio. Yo conocí a Carlos Amaya, recién llegó a Bogotá. Yo también. Entonces, sí, usted militaba antes en El Verde, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar con... Allí conocí a Enrique Peñalosa, conocí a Lucho Garzón, conocí a Antanas Mocus, conocí a Sergio Fajardo, varios líderes del país que decidieron hacer política. Y al final allá nos sacaron de ese partido. Cuando entró Petro, se acabó ese partido. Lo destruyó, a donde llega Petro destruye. Llegó al Partido Verde allá en su momento, destruyó, sacaron a Peñalosa, nos sacaron a los que teníamos una visión distinta, no la respetaron, y nos fuimos de ahí y seguimos trabajando en los departamentos, en Colombia en general, y pues bueno, ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con el senador Miguel Uribe. Por eso mismo le digo, es mucho lo que uno ha conocido, esperemos y ojalá que no cambien esa manera de pensar, y esperemos que realmente empiecen a hacer, digamos, esas transformaciones que se requieren a fondo, Edwin, y pues yo quiero agradecerle esta hora que sacó de su tiempo por acompañarnos hoy acá en el canal Vox Move y en Palabras Más. Gracias, Beto, por la invitación. Seguimos trabajando. En los 17 años que llevamos haciendo política, Beto,
Hemos estado donde cómodamente nos han permitido hacer la política con buenas prácticas, de forma decente y transparente. Donde nos han exigido hacerlo de diferentes formas, preferimos dar un paso al costado. Y por eso durante años decidí no hacer parte de ninguna colectividad. He apoyado a diferentes personajes de la política que creo yo, por convicción, son las personas que podrían manejar bien los destinos de cada uno de los sitios en donde he estado. Así que bueno, gracias a ti por invitarme. Seguimos trabajando. Invito a la gente a que me apoyen y ayuden ahí en las redes con los videos que hago de opinión y demás. Y bueno, hay que cambiar. ¿Cómo son las redes para que lo sigan? Facilitas. Todos los arrobas Edwin León Montero. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Edwin. Y muchas gracias a todos los que se conectaron a esta hora acá en el canal Vox Move de Palabras Más. Recuerden, nos pueden seguir en arroba canal Vox Move, arroba palabras más con doble S. Y a mí me pueden seguir en arroba Beto Díaz B. A nuestro productor Fernando Cumaco, muchas gracias. A nuestro director del canal, William Mesa, muchas gracias. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, pues.